Muchas gracias, señora. Es una suerte para mí hablar justo después del señor Emilio, porque ha introducido de alguna manera a mi tema. Y en primer lugar quisiera decir que mi aportación no es un estudio científico ni una ponencia, sino más bien es una serie de observaciones y reflexiones. Y cuando se trata de reflexiones y observaciones, es difícil leer la ponencia en un tiempo tan reducido, pero voy a intentar dejar al margen mi ponencia escrita para hablar de lo que considero la línea esencial de esta ponencia. Empezamos por el título: Los musulmanes en Occidente. Quiero decir con ella, con esta denominación, la realidad actual de los musulmanes y los no musulmanes en los últimos 5 o 6 siglos. Se trata del mundo moderno y voy tomando ideas de los sociólogos, dos conceptos que han desarrollado respecto a los estudios de la inmigración. Es una dualidad que yo llamo integración y, en cambio, la aceptación. La integración es una implicación consciente en un sistema social, cultural y político, y voluntariamente, por supuesto. Dicho de otra manera, por ejemplo, el Estado español no me da solo la nacionalidad española porque he nacido en su territorio o por su voluntad, sino porque yo acepto también ser un ciudadano español. En cambio, se trata también del pueblo español, la nación española y la sociedad española. Y esto es un ejemplo que rige para todos los estados europeos. Tiene que haber una aceptación que me diga bienvenido, puesto que usted se integra con nosotros en lo común cultural y nuestra existencia general a la que pertenecemos. Sin embargo, el tema no es tan simple. Plantea una tensión y problemas, y es normal, forma parte de la existencia humana. Y vuelvo de nuevo a los estudiosos del tema de la inmigración y constato, y ustedes también constatan conmigo, que hablan de la inmigración a Europa y quieren decir Europa occidental en primer lugar. La situación en Escandinavia es diferente y completamente diferente en Canadá, Estados Unidos e incluso lo que pasó también en América Latina. Estos sociólogos hablan de 4 generaciones de inmigración. Cada una de estas generaciones tiene sus peculiaridades culturales, que es lo que voy a abordar brevemente. Pero antes de pasar a la relación, la esencia de esta relación entre integración y aceptación, quisiera detenerme en los títulos de esta sesión, que es los 4 conceptos. Está la identidad, inmigración, diversidad y ciudadanía. No voy a hablar de la identidad mucho porque considero que lo que dijo el profesor Tamayo ayer coincide especialmente con lo que quería decir, así que no lo voy a repetir. Tampoco hablaré de diversidad.
esto tiene que ver con la modernidad, la diversidad como pluralismo de religiones, de culturas, de etnias, significa la aceptación del otro y la aceptación de la diferencia, dicho de otra manera. También quisiera abordar brevemente el concepto de inmigración y el concepto de ciudadanía. Tal vez parezca extraño, pero si volvemos al diccionario francés, Larousse, y buscamos la definición de la inmigración, dice que la inmigración es entrar a un país extranjero para asentarse en este país. Y he buscado la definición de inmigrante y dice Larousse que es el que procede de fuera. Me he remitido a un diccionario árabe, el más conocido, Majam al-Wasit, y he encontrado otra definición. La inmigración es el traslado de las personas de un lugar a otro buscando arriesgo, buscando la providencia. Y también está el inmigrante que ha inmigrado con el profeta Muhammad. Y también el inmigrante que abandona su patria. Inmigración, inmigró en árabe, no son términos inocentes, sino que tienen una carga religiosa muy profunda. Inmigrar es abandonar la patria con todo lo que significa, no solo trasladarse de un lugar a otro, porque yo porto conmigo mi cultura y no quiero dejar de pertenecer a esta identidad o a esta cultura. He puesto que el inmigrante en origen fue el que emigró con el profeta, incluso en el dialecto marroquí, cuando escuchamos a un residente marroquí en España, en Francia, dice que yo inmigro por mis hijos. Él se considera como si estuviera en una situación de guerra y también la búsqueda de ganarse la vida. Rizq no es solo ganarse la vida, sino lo que Dios me ha destinado de ganancias. Así que la primera generación de la inmigración consideraban la inmigración desde esta perspectiva, se consideraban como viajeros que iban a regresar a su país de origen. Entonces viven una vida doble, si se puede decir. Parte del año están en cualquier país europeo, sin embargo, su vida genuina la hace en agosto, cuando va a su país en agosto. Así que se pone vestimenta tradicional y celebra los festejos y si tiene posibilidad se compra una casa en su país. ¿Cuándo empieza la confusión? Con la segunda generación, los hijos de los inmigrantes que nacen en este país. Según la ley en Francia o España, la persona que nace en territorio de estos países obtiene automáticamente la nacionalidad. Y obtiene la nacionalidad y el pasaporte. Esta segunda generación tiene una confusión interna porque él porta un documento que dice que es español, belga o francés, pero si el francés se le llama Amber. Y si va a Marruecos o Argelia, vuelve a su país, le dicen Guiri. Lo consideran como no musulmán. Y esto todavía se va a empeorar todavía más, especialmente los países que han recibido la inmigración desde los primeros tiempos, Francia, Bélgica, Alemania y otros países, a diferencia de España, que empezó la inmigración más tarde. Entonces, esta gente se han concentrado en los barrios calientes, como se llama, la periferia. Y yo he preguntado a un amigo sobre barrio caliente en el español. Me dijeron que no existe la denominación en español. Así empiezan una serie de problemas. Y quisiera insistir en un punto esencial, la cuestión de la ciudadanía. La ciudadanía es una cosa y la nacionalidad es otra cosa diferente, porque la nacionalidad quiere decir que portas un pasaporte
francés, español o belga, mientras que la ciudadanía es una integración voluntaria, cultural, incluso emocional. Yo escucho el himno español y francés y yo siento emotividad de cuando juega la selección. No digo el Barcelona, porque es un equipo internacional. Marruecos, incluso la gente se pelea por el Barça. Pero cuando juega la selección nacional en España, yo no olvido que mi origen es argelino, tunecino, marroquí. Incluso que, como dijo el profesor Tamayo ayer, en Sevilla, sevillista y ser sevillano. Esta es la ciudadanía de verdad. Aquí estamos llegando al punto principal de esta ponencia. La integración está rodeada de dificultades y también depende de una voluntad. Y no, el ciudadano de origen marroquí, tunecino, argelino, psicológicamente y por razones culturales y emocionales muy complicadas, rechaza la integración y sigue viviendo esta dualidad. Tengo un pasaporte de este país donde vivo, tengo indemnizaciones y no quiero que nadie le haga daño a España, pero mi corazón está entonces este ciudadano sigue viviendo esta dualidad. Y lo que me interesa de verdad es el público que está presente con nosotros, los jóvenes. Y en medio minuto quisiera referirme a una persona que es Olivier Roy, que se interesa por cuestiones de inmigración. Él habla de la cultura de los jóvenes en estos barrios complicados de la periferia. Y él dice, en dos líneas, la cultura de estos jóvenes es una cultura urbana occidental por excelencia. No es importada de Oriente Medio. Hablan un francés rebajado también destaca su forma de vestirse como tenis de Nike, su música también, que el hip hop y rap comen la comida rápida y pertenecen a la cultura occidental y nada tiene que ver con la cultura árabo-musulmana en Oriente Medio. No tiene nada que ver con la cultura de sus padres y viven en esta crisis. Cuando se produjeron estos sucesos atroces de los atentados de Nueva York, el 11 de septiembre, se vio que los jóvenes implicados procedían de Alemania y otros países. Y esto llama a la atención y a la reflexión, lo que se produjo también en Madrid hace años y también lo que pasó el 13 de noviembre recientemente en Francia. El problema de la integración implica también este rechazo a la aceptación. Christoph Wolff, el expresidente alemán, celebrando el aniversario vigésimo de la reunificación de Alemania, dijo que el cristianismo sin duda forma parte de Alemania, el judaísmo también. Esta es nuestra historia en Alemania. Sin embargo, el Islam hoy es parte de Alemania. Esta reflexión levantó una gran polémica y tuvo una reacción muy destacada de la extrema derecha. En Bélgica, por ejemplo, Philippe Donter, jefe de la extrema derecha en Bélgica, dice: lo que constato es que la identidad nacional en Bélgica está amenazada, porque yo he llevado a cabo un estudio sobre el terreno en un barrio y en más de 700 nombres he encontrado que no había un nombre occidental, salvo 21 nombres.
un porcentaje muy, muy limitado. Hay una triste periodista que no se merece mencionar, pero la voy a citar como ejemplo, que es la italiana Oriana Fallaci. Es el extremo del extremismo, porque ella no lo considera a los musulmanes italianos, los llaman cucarachas. Las cucarachas dicen, las cucarachas hacen. Una cucaracha ha dicho esto y yo quiero decir, tengan cuidado, detrás de cada imán en la mezquita hay un terrorista, y no hay que olvidar que Jomeini fue también un imán. Antes de terminar, si me permite el tiempo, la cuestión del terrorismo, lo que se constata o que constatan todos los estudiosos del terrorismo, el terrorismo no tiene religión ni patria, pero esto no impide de que que cometan sus actos en nombre del Islam. Lo importante es la reacción en los otros. Y hay una lección del 13 de noviembre. Esta lección, porque era normal también que la gente se dividiese en dos corrientes. Para la extrema derecha, esto era un pan bendito, porque el beneficiario primero de este terrorismo es la extrema derecha en toda Europa. Y por eso no es extraño leer, por ejemplo, en L'Express, en Marianne y otras revistas francesas, no recuerdo cuál era, uno de los líderes de la extrema derecha francesa, llamado Philippe de Villiers, y que dice, contemplen lo que ha ocurrido. Esta es la consecuencia de la mezquitización de Francia, convertir a Francia en una serie de mezquitas. Y alguien que grita, venga Marie Le Pen, que nos salves, qué pena de identidad, qué pena de patria. Venga, Marianne, y sálvenos. La ciudad que más polémica levantó fue Molenbeek, cerca de Bruselas, considerando que muchos de los terroristas del 13 de noviembre provienen de este barrio, de esta ciudad. Muy bien. Ella se pregunta, ¿estos tres o cuatro son de los dejados de la mano de Dios, que nadie le importan a nadie? No. Tenían un trabajo, sus familias están integradas, viven en una vivienda digna, y sin embargo, perpetraron lo que perpetraron. Y más aún, muchos de los terroristas se ha visto que nada tiene que ver con el Islam, sino el Islam de prisiones, y que se han integrado en el Islam o en este tema por diferentes razones. En un libro recientemente publicado, intentó dar respuesta a la pregunta ¿cómo se puede hacer un perfil de los que pertenecen a Daesh? Él dijo que no existe un único perfil, pero hay tres. Hay uno que son los que odian o los rencorosos, y segundo son los psicópatas, y los terceros pueden ser los idealistas que quieren salvar el mundo. Los franceses razonables, que son la mayoría aplastante, dicen que el terrorismo no golpea con los ojos cerrados. Cuando tuvo como objetivo Bataclan y otros objetivos, no distinguía entre quién eran las víctimas, pero el objetivo era la simbología. París es la ciudad o la capital de las luces, y ellos quieren apagar las luces de Dios con sus Kalashnikov o con sus armas. Así que el peligro acecha a todos,
y llamar a una, a hacer una reflexión no va dirigida solo a los europeos y no meramente a limitarse a esta dualidad de integración y aceptación. La invitación se tiene que hacer a los musulmanes fuera de Europa que lean el Islam de una nueva manera y que vean el mundo de otra manera. Y muchas gracias. Y perdón si me he extendido.